Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. ¿El Espíritu Santo y Jesucristo son la misma persona? ¿O será que el Espíritu Santo es otra manifestación de Jesucristo? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes el director del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, al iniciar el estudio de esta ocasión, les invito para que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre y pedimos tu dirección. Ven y enséñanos mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas personas que creen y enseñan que cuando Cristo ascendió al cielo, se despojó de su cuerpo humano limitado y asumió nuevamente su cuerpo divino y volvió a tener su omnipresencia. Ahora, dicen ellos, es el mismo Cristo quien, en forma del Espíritu Santo, está presente en todas partes. Según ellos, Jesús es el Espíritu Santo y no otra persona divina. ¿Hay alguna verdad en esta afirmación? Para el estudio de esta ocasión, tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Armando Juárez Ortiz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en este programa y en nuestro querido auditorio por acompañarnos. Interesante lo que está pasando y lo que algunos sinceros cristianos, pero sinceramente equivocados, están enseñando, inclusive diseminando mediante literatura y CDs o DVDs, precisamente hablando de este tema, de que Jesús no es otra persona, o que el Espíritu Santo no es otra persona, sino Jesús, que ha vuelto a la tierra. Ahora, esto no es nuevo. Esto surge en el siglo IV con un grupo llamado los neumáticos. Neumatómacos. Estoy confundiendo la palabra. Neumatómacos. Sí. Que significa enemigos del Espíritu. Del Espíritu, o adversarios del Espíritu. Uh-huh. A veces se piensa que estamos descubriendo algo nuevo, pero esto es una herejía que surgió. Y que en el Concilio de Constantinopla, el 381, fue, vamos a decirlo, rechazada, repudiada. Y clarificado, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. ¿No? Es que no es nada nuevo, pero es algo que la gente pues recurre, es algo recurrente. Así es. No solo esto, sino otras cosas que ya hemos tratado en cuanto a la naturaleza de Cristo. Sí, como en el caso de Arrio, ¿verdad? Hoy están nuevamente y hay incluso iglesias que promueven su posición y es una posición allá del siglo III, así del siglo IV. Ahora, los semiarrianos también. Uh-huh. Nada nuevo, ¿verdad? Pero el diablo sabe cómo atacarnos y cómo gente sincera, cristianos honestos, pues confundirlos. Así y es. Ellos confunden a otros. Uh-huh. Ahora, hay confusión por la interpretación de algunos pasajes y es lo mismo que pasaba en esos tiempos. Supongo que son los mismos pasajes que se utilizaron en aquella época. Básicamente hay dos errores en la afirmación, ¿verdad? De que Cristo es el Espíritu Santo y no son dos personas diferentes, porque ahora están enseñando eso, que son solamente dos personas divinas. El Padre y el Hijo. O sea, no aceptan una trinidad en la deidad, sino una... Son binitarios. Binitarios, porque ni siquiera es dual. No es un dualismo. No es un dualismo. Son binitarios porque reconocen a dos personas divinas, no tres. Trinitarios sería los que creemos nosotros de tres personas divinas y un solo Dios. Así es. Ahora, en este caso, hay dos errores en esta afirmación. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, fundamentalmente empezamos con el primero, que confundan a Cristo y al Espíritu Santo. El pasaje que se maneja es 2 Corintios 3, 17. Que o sea, le afirmar que Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Según ellos, ahí donde dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dicen, bueno, Cristo es el Señor. Entonces se dice, el Señor es el Espíritu, pues ahí está, Cristo es el Espíritu. Es el mismo. Es el mismo. Ese es el primer error, uh-huh. Confundirlo. Cuando uno lo analiza a la luz del pasaje original en griego,
dice todo, exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Jode curios to neumastin, dice en griego, que literalmente sería el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. El Señor. O sea que ahí el énfasis está más bien en el sustantivo, o sea, en la persona, y entonces la persona de quien se está hablando es el Espíritu. Entonces el Espíritu es el Señor. Y no al revés, hablando de que el Señor, que pudiera decirse Cristo, es el Espíritu. O pensar que Dios, porque los apóstoles cuando utilizan la palabra curios, ¿verdad? Ellos están haciendo alusión a Jehová del Antiguo Testamento. Uh-huh. Entonces, el Adonai. El Adonai, exactamente, en hebreo. Entonces, allí se podría decir Jehová o el Espíritu del Señor, o el Espíritu es Jehová. Eso en realidad podríamos traducirlo y sería correcto, porque la palabra curios es el Adonai del Antiguo Testamento. Así es. En otras palabras, no hay duda desde el punto de vista bíblico que el pasaje que se tergiversa, se malinterpreta, es simplemente la afirmación de que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Bueno, pero son diferentes en este caso, ¿no? En el, aquí, o sea, lo interpretan de que es la misma persona. Pero la interpretación correcta, lo que el pasaje dice, porque no es cuestión de lo que yo interpreto y lo que tú interpretas, sino es lo que el Pablo dice ahí en el pasaje. El Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el Señor, o sea, es Adonai. En otras palabras, es Dios. Es Dios. Que es una de las tres personas de la Deidad. Eso es claro. Ahora, si todavía hay un poco de duda, vamos a ahondar en el transcurso de este tema y el siguiente, para ver otros aspectos y ver cómo existe la separación total, que son tres seres diferentes, y hablando en este caso de Cristo y el Espíritu Santo, que son dos totalmente distintos, además del Padre. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el segundo error? Bueno, el segundo error es creer o enseñar de que en base a lo que Jesús dijo en su discurso de despedida a los apóstoles, donde presenta al Espíritu Santo como el otro Parácletos, o sea, el otro consolador o abogado, ellos dicen que Cristo en realidad está diciendo de que Él se va, pero va a regresar para vivir en ellos. Y este es el pasaje que se encuentra en Juan 14, del 16 al 18. Dice Jesús de la manera siguiente: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es precisamente ahí donde malinterpretan esta declaración. Mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con vosotros? Pues Cristo. Y entonces estará en vosotros. Ah, es que se va a ir y va a regresar, dice, por el que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, dice Jesús mismo, dice que va a regresar y va por a estar. Por lo tanto, él es el mismo, es el Espíritu Santo, que viene ahora en forma del Espíritu. En forma del Espíritu Santo. Entonces hay que pensar, bueno, ¿por qué Cristo dice que se va y va a regresar? Bueno, es que su cuerpo humano le limitaba y por lo tanto tiene que ascender, asumir su posición divina y otra vez ser, teniendo la omnipresencia, uh-huh, ahora sí puede venir y morar en los apóstoles y en todos los miembros de la iglesia. Al mismo tiempo, como Dios. Aparentemente es muy lógico, aparentemente es razonable, pero la lógica y la razón con las escrituras no todo el tiempo son verdad. No siempre son verdad. Hay una palabra clave ahí: otro consolador. ¿Qué nos dice eso? Bueno, yo, para poder entender este pasaje, yo creo que esa es la palabra clave, porque Jesús, cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, utiliza una palabra en griego que definitivamente hace una clara distinción de él con esa otra persona, porque utiliza la palabra alos, ¿verdad? Esa palabra alos significa alguien con las mismas características que la otra persona de que se está haciendo referencia, ¿verdad? Porque en el griego hay dos palabras para hacer diferencia entre otro y otro, que desafortunadamente para el español no existe. La palabra alos, que se refiere a algo que es igual,
con las mismas características, y a otro que se refiere a otro diferente completamente. Esta palabra es heteros. Uh-huh. ¿De dónde viene la palabra heterosexual? O sea, sexo diferente. Y acá, alos, que quiere decir otro de la misma clase. Si es un abogado, otro abogado. Pero no el mismo. Pero no el mismo. Uh-huh. Exactamente. Entonces ahí se utilizaría alos. Ahora, si habla de un abogado y un médico, entonces ahí son dos cosas diferentes. Utiliza la palabra heteros. Heteros. Ahora, por otro lado, si fuera cierto, si fuera verdad que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona, ¿cómo explicaríamos algunos pasajes de la Sagrada Escritura donde vemos claramente a tres personas diferentes? Y hablando de Jesús y el Espíritu Santo, es bien claro que son dos personas totalmente distintas. Bueno, hay algunos pasajes que vamos a ponerlo así. Vamos a aceptar que es cierto lo que ellos dicen. Entonces nos meten problemas teológicos tan serios que realmente no se sabría cómo explicar. Por ejemplo, está el caso donde el ángel dice, refiriéndose a María cuando concibe a Jesús, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. Si Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, o sea que Jesús está concibiendo a sí mismo. Es un fenómeno, es un problema. No podría ser, es un problema. Digo, ahí ya entra el primer problema. O sea, a veces lo lógico y lo razonable, cuando se comparan con las demás escrituras, resulta absurdo. Así es. Ese es San Mateo 1.18, ¿verdad? Cuando es Mateo 1.18. Así es. De Jesús, no puede ser. Entonces estamos en problemas si aceptamos la idea de que Jesús y el Espíritu Santo. Exactamente. Hay otros pasajes, y vamos a entrar en ellos. Creo que es muy importante que tomemos el tiempo para poner esos ejemplos, pero no se vayan, amigos, este tema es de vital importancia. Volvemos después de la pausa. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Hemos visto un pasaje que tiene que ver con la concepción de Jesús, pero hay otros pasajes que necesitamos analizarlos también, porque nos da luz al respecto, nos puede clarificar. Exacto. Bueno, hay varios. Voy a leer, por ejemplo, el que se encuentra en Mateo 3:16, que es conocidísimo. Es relacionado con el bautismo de Jesús. Uh-huh. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y cuando hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si el Espíritu y Cristo fuera lo mismo, o sea que Jesús está aquí en el río Jordán bautizándose y él mismo está descendiendo en forma de paloma. Es absurdo. No puede ser. Ahí está una vez más bien definido la incongruencia de esta enseñanza. E inclusive las tres divinas personas, ¿no? Exactamente, ahí es un texto donde se muestra las tres personas interactuando. Ahora, otro pasaje más, este tiene que ver con la tentación de uh-huh. Jesús. Sí, en Lucas 4, 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Uh-huh. Ahí dice que fue el Espíritu quien lo llevó. ¿Quién lo llevó? O sea, que Jesús, o sea, dos personas distintas, no puede ser que él mismo se esté que llevando. Se esté llevando. En esa expresión que aparece ahí. Exacto, o sea, ni en sentido figurado, ni en el sentido literal, hace sentido. Así es. ¿Otro pasaje más? Bueno, cuando el Señor está despidiéndose de sus apóstoles, que ya le está dando las últimas indicaciones después de su resurrección,
les dice así en Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús soplando. Y diga, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ese soplo es una... ¿Se puede soplar una persona? ¿O cómo podemos entender esa expresión? Bueno, el Espíritu Santo es... una de las figuras es el viento. Exacto. Ya lo vimos inclusive en el primer tema que hablamos del Espíritu Santo, que una de las representaciones, además de la paloma, el fuego, es el viento. Entonces, está usando también ahí. Está usando el viento, como en el Pentecostés ven el fuego que desciende y es el Espíritu Santo, como sucedió en el bautismo de Jesús y la paloma. Son símbolos que describen a alguien que no podemos describir. Exacto, y es muy importante entenderlo, ¿no? Porque podemos confundirnos con esos símbolos. Pero eso no resta méritos, y ya lo vimos, de que es un ser aparte, diferente, divino, el Espíritu Santo. Uh-huh. Y aquí está otra vez separados, el Espíritu Santo viniendo para hacer esa obra que estaba anunciada por Jesús, ¿no? Uh-huh. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué otro más tenemos? Bueno, en el discurso que Jesús da, donde introduce o presenta a los apóstoles el Espíritu Santo, que son realmente el capítulo 14, el 15 y el 16 del Evangelio de Juan, allí Jesús habla, pero en una forma muy diversa, pero siempre refiriéndose a Él, refiriéndose al Espíritu. En dado caso, Jesús hubiera dicho, bueno, yo voy a hacerlo cuando regrese, hubiera dicho alguna otra cosa, pero fíjate bien lo que dice en Juan 16, del 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Allí es absurdo, Él mismo glorificándose y tomando dice, tomará de lo mío. O sea, simplemente con las declaraciones de Jesús, esto es claramente... así, en forma contundente, de que es otra persona, no puede hablar de él mismo. Son dos seres diferentes. Son dos seres completamente diferentes. Ahora, ¿no hay algún peligro o algún riesgo grande de desconocer o minimizar la obra del Espíritu Santo, considerarlo no parte de la divinidad, sino como una fuerza o como que es Jesús mismo? ¿Hay algún peligro, algún riesgo desde el punto de vista espiritual que tiene que ver con nuestra salvación? Bueno, Jesús dio una advertencia que debemos de pensarla seriamente, porque cuando Jesús estaba echando fuera demonios, dice, lo hace por Belcebú, o sea, dándole la obra que Jesús estaba haciendo como una obra atribuyéndosela a Satanás. O sea que era Satanás el que estaba obrando en él. Y fíjate bien lo que dice Jesús al respecto, porque estaban confundiendo la obra de él con la de Satanás, y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces Jesús dice así. ¿En dónde está ese pasaje? Se encuentra en Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere cosa alguna contra el Hijo, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendo, ¿eh? Y aparte, que hace una separación. El que hable contra mí, se le va a perdonar, pero el que hable contra el Espíritu Santo, cuidado, que eso no se perdona. Ahora, ¿por qué? Bueno, recuerda, el Espíritu Santo es el... Porque si Jesús... se le puede ofender y se le va a perdonar. Se le va a perdonar. Ahora, el Espíritu Santo no, dice, si lo ofenden, no hay perdón. Bueno, es que el Espíritu Santo es el único medio que trabaja con nosotros y que intercede por nosotros. O sea, es muy delicado este asunto de minimizar y tratar de restarle importancia a la persona divina del Espíritu Santo. Es peligroso. Definitivamente, Jesús mismo lo advierte. Es que es el único contacto que tenemos con el cielo. Jesús intercede ante el Padre, pero es el Espíritu Santo que intercede también. Entonces, si cortamos ese hilo, pues estamos
ya completamente fuera de las posibilidades de salvación. Y no es porque Dios se sienta ofendido que me hicieron menos. No es cuestión de que el ser humano pueda despreciar, porque hay cuantos se burlan de Dios, inclusive gente que no cree en la existencia de Dios y maldice a Dios. Maldice aunque no cree, pero maldice esa creencia. Uh-huh. Y sin embargo Dios los perdona. Ahora, no es cuestión de que si lo ofendemos o no lo ofendemos. Aquí es claro que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, si queremos llamarle tercera, porque en realidad Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, uh-huh, pero por el entendimiento, el lenguaje humano y por el trabajo en el plan de redención que cada uno de ellos tiene, se les conoce así. Pero ¿quién entiende las cosas del Espíritu o las cosas de Dios? Pues ninguno, ¿verdad? Sin embargo, la revelación está para nosotros, para poder comprender quién es Dios y cómo Dios actúa. Ahora, en este caso, el problema y el peligro es no porque se ofenda a Dios, sino porque el Espíritu Santo tiene una función especial. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo y es el medio para poder despertar nuestra conciencia y entender el plan de salvación. Sin eso no hay salvación, no hay reconocimiento de lo que es Cristo y su sacrificio expiatorio. En un programa más adelante vamos a ver la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Y entonces vamos a entender por qué Jesús dijo: tengan cuidado que la ofensa contra el Espíritu Santo no se perdona, porque es el único que hace ese trabajo, y si yo me corto mi relación con él, pues ya no hay quien haga ese trabajo de transformación, de salvación, de restauración en mí. Eso es lo importante, definitivo. Ahora, hace un momento mencionamos un texto cuando Jesús dice que enviaría a otro Consolador. Esto nos va a clarificar un poco más. Vamos a abordar esa respuesta. Que vamos a demostrar, donde Cristo y el Espíritu Santo, aparte de estos pasajes que digamos, eso es dándoles o aceptando lo que ellos dicen, se meten en problemas. Pero vamos ahora a resolver la situación. Cuando Jesús habló pues de otro Consolador, utiliza la palabra alos, vamos a ver ejemplos donde en el mismo Evangelio de Juan se utiliza la palabra alos para hablar, ver que se refiere a dos personas que tienen las mismas características. Por ejemplo, está en Juan 4:37, hablando de un agricultor, dice: porque eso es el verdadero dicho, uno es el que siembra y otro, alos, es el que siega. Está hablando de dos agricultores, uno que siembra y otro que siega. Los dos son agricultores y por eso utiliza alos, uno y otro. Son de la misma clase, pero son diferentes. Haciendo funciones diferentes, precisamente por eso usa la palabra alos. Está otro caso, por ejemplo, Juan 5:7, hablando de un paralítico en Betesda, dice: Señor, le dice el paralítico a Jesús, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que voy, otro alos desciende antes que yo. Uh-huh. O sea, ahí se ve claramente, el paralítico dice: es que nadie me puede mover, y entonces otro enfermo igual que yo, pues me gana el ir al estanque, ¿no? Es bien claro. Ahora, hablando de los mismos discípulos, ya estamos en el momento cuando Cristo está siendo juzgado y Juan entra a la casa del sumo sacerdote, y fíjense bien, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, alos, ¿verdad? Otro discípulo, y este discípulo era conocido el sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí está Pedro y otro discípulo. O sea, hablando de dos discípulos. Son iguales pero diferentes. Exactamente. Igual, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, se refiere también a de los que estaban siendo crucificados. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Un crucificado y otro a los crucificados. Iguales pero distintos. O sea, en mismas condiciones pero diferentes. Y también, hablando de un ángel, en el capítulo 20 de Juan, versículo 12, dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y a los, el otro, a los pies. Otra vez, dos seres iguales, pero distintos. Y Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará a los
otro consolador. O sea que aquí Jesús está hablando claramente que es otra persona completamente diferente distintas a él, pero con las mismas características atributos y atributos. Si él es Dios, la otra persona también es Dios. Un texto más, porque el tiempo, como siempre, nos está ganando. Bueno, y este es muy importante. Allí me hace bien claro, el apóstol Pablo, hablando precisamente del Espíritu de Cristo, hace una diferenciación bien clara de que Jesús y el Espíritu son diferentes. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice allí en Romanos 8:27, hablando del Espíritu, dice, él conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, está hablando del Espíritu. Y luego más adelante en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También intercede, o sea que el Espíritu Santo intercede y Cristo también intercede. Los dos están intercediendo, uno trabajando con el ser humano y el Cristo en el cielo intercediendo también por nosotros. Gracias a Dios que tenemos dos personas de la divinidad, bueno, los tres, no podemos decir que el Padre no, los tres están juntamente trabajando por nuestra salvación. Maravilloso tema. Queridos amigos, hemos llegado a algunas conclusiones. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona, no una manifestación o fuerza divina. También es un ser independientemente de las otras dos personas de la Deidad. Segundo, no es Jesús manifestado en forma espiritual, el Espíritu Santo, como algunos afirman. Por lo tanto, y este es el punto número tres, el Espíritu Santo es una persona distinta a Jesús, pero con las mismas cualidades y características del Señor. Después de haber demostrado bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona y no una influencia, la pregunta obligada es, ¿es el Espíritu Santo Dios? Esa es la pregunta que habremos de tratar en nuestro próximo tema, no se lo puede perder. Amigos, demos gloria a Dios por la intervención manifestada de distintas maneras mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios sea contigo. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.